Hola a todos, por si es la primera vez que nos ven, mi nombre es Lucas Veloso, soy secretario general de la GTF en Sudamérica y miembro del Consejo Argentino, y hoy les traigo mucho más material. Infinite Power. Con los tiempos que corren y el encierro obligatorio, muchos eventos de la GTF fueron cancelados, otros suspendidos y otros reprogramados hasta nuevo aviso. Campeonato Mundial GTF en Bulgaria. El evento más importante de este año, sin lugar a dudas, era el Campeonato Mundial GTF 2020. Que esperaba celebrarse en Bulgaria en el mes de julio. La República de Bulgaria es uno de los 27 países que forman la Unión Europea. La sede para el campeonato es la capital, la ciudad de Sofía, la ciudad más grande de Bulgaria. Su superficie total es de 492 kilómetros cuadrados, y su promedio de altitud es de 600 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en la cuarta capital más alta de Europa. Sofía es el centro administrativo, económico, cultural, de transporte y educativo del país, donde se concentra la sexta parte de la producción industrial de Bulgaria. La ciudad es además un importante centro religioso. Debido a la situación del mundo actualmente, se espera que el campeonato mundial se reprograme para el mismo mes del año 2021. Estaremos a la espera de más información. Y hoy en GTF Direct tenemos la participación especial del Senior Master Iván Sachev, subsecretario de la GTF. Dear GTF instructors, country president, members, I have the pleasure and the honor to talk to you today. Thank you. I'm a senior master, Ivan Sachev, Aidan GTF. My position in GTF is an undersecretary. I'm acting on behalf of President Mrs. Linda Park and a General Secretary Grandmaster Chris Gardner. My personal goal is to build a bridge between the East and West, North and South, to one united, successful, strong GTF Federation. But first, I'd like to thank all of you who vote for Bulgaria to host the GTF World Championship 2020. Bulgarians really appreciate that, they're very honored, and they start working on that almost at once. It was found organization committee from the most experienced in Taekwondo and martial art people in Bulgaria. The leader for the committee is a master Krasimir Girginov, 7 down, a man with long experience in arranging tournaments in Bulgaria, Europa and international. I was voted to be a chairman in the committee. My responsibility is to be in charge for the coordination, marketing and performing. I'm Bulgarian born, so I still speak Bulgaria. I communicate with Master Girginov almost every week, and the organization committee have a meeting at least once in a month and when necessary. Because of this virus situation, almost all the world get locked down. So we did what we think was the most wise, to cancel the championship in July. During this quarantine and hard time, GTF and we have not been sleeping. We've been working the technical details and testing the system.
working on the how the system can go fast, how we can stay without any problems during the championship, and to secure the success for performing. November last year was found an exclusive committee from 10 masters and Mrs. Park. The responsibility of this committee will be to take an important decision for the best of GTF members and to make a plans and follow the GTF goal for successful World Federation. And finally, I would like to send message to all GTF Grandmasters, Senior Masters, Masters, instructors, members. Keep strong, keep motivated, keep the GTF spirit and Grandmaster Park's legacy in your heart. Especially in this difficult time, it's very important that we are together and we show indomitable spirit and dignity. Remember, all of you are very important to us. Take care of yourself, your loved one, and be a good GTF example. Remember, GTF love you. Thank you. Agradecemos su participación e invitamos a miembros de la GTF de todo el mundo a que se unan a este ciclo. Sin duda, uno de los eventos más esperados a nivel mundial ha sido el Campeonato Internacional de Formas Online 2020. Veamos un adelanto en su versión extendida. Actualmente el comité organizador se encuentra trabajando en los últimos detalles para pronto estrenar el campeonato por este mismo canal. Para que se te notifique tenés que suscribirte al canal GTF On Air. Sin embargo, este campeonato no es el primero en su tipo. La GTF Escocia en el mes de mayo y junio ha organizado una competencia de formas online abiertas para toda la GTF. Y tenemos imágenes exclusivas. GTF Scotland Online Patterns Competition. Organizada por la instructora Samantha Stokes, la competencia de formas online ha reunido en 14 categorías a 58 competidores de 4 países distintos: Rusia, Argentina, Malasia y Escocia. Parte del comité de jueces han participado el máster Alan Cunningham, presidente de la GTF en Escocia, la Sabonim Shirley Cunningham, vicepresidente, y la Sabonim Laura Cunningham, directora deportiva, además de la participación de otros instructores. La competencia se llevó a cabo en los meses de mayo y junio y los resultados fueron publicados en la página oficial de la GTF Escocia en Facebook. Agradecemos al máster Alan Cunningham, presidente de la GTF en Escocia, por colaborar con este directo. Y recuerden a todos aquellos que quieran compartir material o difundir sus eventos, pueden hacerlo en este canal. Solo tienen que enviar el material a la dirección que aparece en pantalla. Otro de los lanzamientos reprogramados para este 2020 fue el de la nueva indumentaria de la GTF Sudamérica.
Hoy, en GTF Direct, nos presenta el lanzamiento su directora creativa. La propuesta que Sofistiqué Marcial presentó a la GTF es un nuevo diseño de DOBOC, la indumentaria oficial de los alumnos y los instructores que utilizan diariamente en clases o eventos. Nuestro equipo de trabajo investigó telas y géneros que particularmente ofrezcan elasticidad debido a la práctica y estiramiento que realizan con este arte marcial. Observamos que el género ofrecía un color blanco genuino y una trama interesante a la estética final del producto. La posibilidad de doble elasticidad y rebote mantienen flexibilidad y comodidad en todo momento. El diseño del prototipo se basó en la imagen tradicional del uniforme, respetando la disciplina y haciendo honor a su fundador. Le dimos unos pequeños ajustes de entalle para mejorar su aspecto visual en la silueta corporal. Comprobamos que el lavado y secado de la tela es fácil, rápido y práctico. No hay necesidad de planchar y el blanco se mantiene intacto. La composición del género de poliéster y spandex, similar a la lycra en su doble elasticidad, hacen que sea fresco, ligero y cómodo. Lo más importante para el equipo de trabajo era crear un DOBOC estéticamente prolijo con terminaciones reforzadas, apliques y todos los estampados reglamentarios. Además, el lanzamiento incluye una colección de camisetas, equipos de gimnasia y accesorios. Se ha trabajado en una línea de indumentaria para instructores, alumnos, personal colaborador y acompañantes, incluyendo las camisetas promocionales de los eventos. En Sofistiqué Marcial seguimos armando nuevas colecciones para las siguientes temporadas, manteniendo la indumentaria de la Federación a la vanguardia. Esperamos más novedades de Sofistiqué Marcial. Pero antes de irnos, tenemos un estreno más. Un video inédito para internet de LTV Studio. Solo estrenado en la cena de cierre anual 2019 en Argentina. El video adelanto del Campeonato Nacional 2019. Recuerden, si quieren ver más, pueden suscribirse al canal GTF On Air, hacer clic en la campana para que el canal les notifique cada vez que se sube un nuevo video. Si les gustó este video, denle like o dejen un comentario abajo. Nosotros nos vamos a volver a encontrar en la próxima emisión con mucha más información. Los dejo con el video. Look around!
should cry. You've been